Hay otra TARDIS amarilla. Han pintado la TARDIS. ¿Se puede coger luego la TARDIS y pintarla? Bueno, lo importante es matar gente con mi gorro cervecero. Hostia, bate. Oh, invencibilidad. Bueno, escudo de estos. Estamos en una especie de reality show de meter... Estos son gladiadores americanos, versión más violenta. O algo así. ¿Me puedo ir en la TARDIS si quiero den por culo? No, no TARDIS. Son masillas esto. Ni siquiera tenéis bates ni nada. Y aún así, no consigo alejarlos de mí. Me están persiguiendo. Están siempre a distancia justa para que no les pueda pegar bien cómodamente. Tonto la pistola, ya tuvo que... ¿Y si te salto en la cabeza qué? Gilimongo. Dame la pistola, gracias. Dispara las calaveras para abrir la... Ah, espérate, que me disparan de vuelta. Tengo que disparar... Ah, dame pistola. No, no dispares a los enemigos. A veces tiene un poco de auto-aim el juego. Estaba disparando a las calaveras, pero no... Pero si hay enemigos, se fijan los enemigos antes. Aunque estoy utilizando lo de la dirección. Au, 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 au. Son las cosas perfectas para... Me cago. O sea, hay muros invisibles aquí también. Me han tirado hacia una pared y me han desbloqueado un muro invisible de esos. Vale, una está abierta. Necesito abrir la otra. Darme balas. Dame más balas. A ver ahora, todo lo que pueda. No, ¿ves? Mira, estoy dándole hacia arriba y apunta hacia donde van a salir los enemigos antes de que salgan. Deja a los enemigos que no te han hecho nada. Le estoy dando hacia arriba en la palanca, vamos, pero todo lo que pueda. Vale, bien. Fiu, no tengo nada de... Otra vez he vuelto al mundo de Mega Man, Zelda, Ascensor y sus... Un momento, esto no es parodia de... ¿No había un juego de meterle palizas aquí a la gente? ¿No era un juego que las salas eran cuadradas? ¿Que era como de una televisión o un programa televisivo o algo así? ¿Que eran básicamente así como cuadrados los niveles y luego había trampas y cosas? ¿La Super Nintendo, Genesis o la época de esas, vamos? ¿La época de la Mega Drive y de la Super? Un juego así, no recuerdo cómo se llamaba, pero que tenía para dos jugadores. ¿Alguien se acuerda del juego que estoy diciendo o me lo acabo de inventar en un momento yo? ¿Por qué tengo un este de policía? Porque no tengo nada más. No, 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 me voy a morir irremediablemente. Ninguno me suelta vida aquí. No puedo saltarles encima, me esquivan. Madre mía. Me estoy liberando por los pelos. ¡Cah! No me da tiempo a saltar. Super Smash TV. Era de la Super, me parece, ¿no? Era Smash TV, vamos, Dios. Menos 101 vidas. Nada que por el Super Meat Boy, iba a decir, no, por el Explosion Man. Smash TV, ¿no? ¿Puede ser esto parodia del Smash TV? ¿Algo así? Porque me ha recordado ahora de repente esta sala a la típica sala del Smash TV. Si solamente los masillas estos no... da vuelta, seguro que alguno le das. No estoy en la estancia justa para no darles hasta que se acercan para pegarte a ti. Si me quedo dando vueltas parece una estrategia que hasta vale. Casi funciona, pero no. Madre mía, no se acaban nunca. Hay masillas infinitos. No tendría que hacer nada. No hay que hacer nada más aquí, ¿verdad? No tengo que pegarle a la calavera esta ni nada, ¿no? No, no hay nada que se me esté perdiendo. Es aquí aguantar las oleadas y ya está. Porque me está metiendo una paliza interesante. No tenía que haberme puesto a dar vueltas antes como un tonto. A lo mejor debería utilizar la X aquí. Sí, parece que la X apunta al enemigo en lugar de... O sea, utilizar el cuadrado, el botón de ataque. En lugar de utilizar dar vueltas como un estúpido. Porque lo de la dirección no parece que acierte bien. Lo de elegir tú la dirección a donde quieres atacar, por lo menos con más cuerpo a cuerpo. Me ha saltado en la cabeza el muy desgraciado.
¿Va a estar esto como antes, justo al pelo? Eso que antes entré con mucha menos vida. Vale. No, no, ninjas no. Ninjas no valen. Brutalidad policial. No llegan, ¿ves? Se quedan justo al rango de que no llega. Cago en la hostia. Paliza. Que todavía está vivo el primero al que le pegué. Estoy muerto, estoy joder. Tiene un No puedo hacer nada. Salta sobre el ninja. Vale, gracias por la idea. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Lúchala! Me la ha luchado y me ha vencido. ¡Son ninjas! No, vale. Los ninjas tienen ventaja. ¡Oh, no! No me hagas volver a empezar desde aquí. Me voy a guardar las pistolas para los ninjas, que les follen. Madre mía. X, X. Apunta a la puta gente. Y ahora que le he bajado un poco más el volumen, ojalá lo hubiera dejado más alto, porque la música que se oye justo es la canción del juego que mola. Madre mía. Tienen dos hostias justo siempre y les pego una. No bajo su número. Madre mía. Ah. Intento no recibir... Ah, he pillado la estrategia ya, pero no... No es tan fácil. Tarda un poco en... No se notará, pero cuando le das al botón de salto no lo hace inmediato. Entonces cuesta un poco esquivar. Tienes que anticiparte a los putos enemigos. O spamearlo todo el rato, que es lo que estoy haciendo yo, pero... Joder, putos masillas. Si os morís, oye... Lo malo de los combates de este juego es que ponen demasiada puta gente. Y si hubiera entrado aquí con armas, que creo que me las han quitado de todas formas, o sea que... No podía haber hecho nada. Vale, venga, ya está hecho. No, hay una oleada más. Dos, siete oleadas más. Ah, bien, menos mal. Toda la vida. Y tengo la pistola. Hola, buenos días. Esto es muy injusto. Pero lo siento. Saltale, saltale en la puta cabeza. Me quitan demasiada vida. Oh, Dios. Como si no hubiera hecho nada. Bien, menos mal. Vale, con espada y escudo y salud. Todavía no se ha terminado. Ah, tienen pistola. Por lo menos voy a coger la pistola rápido. No, no refleja las balas. Ahora sobre todo que no lo tengo. Pensaba que el escudo separaba las balas. Error mío. Granadas random. Esto va a ser más largo de lo necesario, me parece. Y otra vez, sin... Otra vez sin armas. Esto lo están alargando. Lo malo es que me parece que las batallas las alargan un poco demasiado en este juego. Momento de concentración ahora mismo. Si no estoy pendiente, lo lamento, pero es que me matan ya una tercera vez o cuarta, no sé. Está feo. Ah, escopetas, no. No me mates. Gracias. Tonto de las granadas se va a enterar. Mierda. Oh, déjame la escopeta, me cago en tu puta madre. A ver, vosotros a vuestra casa. Si por lo menos me hubieran dejado... La guitarra de mariachi, esto no hubiera ocurrido. Está claro. Oh, armas, por fin. Vale, estamos perfecto. No, tú muérete. Ay, me anda escudo, perfecto. Spamear la escopeta como si no hubiera mañana aquí. Y así mientras me llevo pistola a montón. Oh, espérate, Ucis. Eso no va a venir bien. Uf. ¿Va a haber algún tipo de jefe ya o algo? ¿Por qué?
Ahora es rosita esto. Ah, son mujeres espía. ¿Los corazones estos sirven para algo? ¿O solamente es porque queda más guay y más fashion? Madre mía. Ah, uff, qué poco faltaba. Esto es un poco repetitivo. Llega un punto en que ya solo puedes matar a cierta cantidad de esbirros sin nombre hasta que te aburres de matar esbirros sin nombre. No sé, ahora son, por lo menos son mujeres, ha cambiado un poco el panorama. Son más agradables a la vista, pero ya, son píxeles igual, o sea que... Un poco de variedad. ¿Algún enemigo más? ¡Jefe ya! ¡Hombre! ¡No! ¿Qué es? ¿PJ Fresh Phil? ¿Phil con...? Es una parodia del Príncipe de Bel-Air, pero... Tiene que ser parodia de algo más. Con invitado especial, Phil Fish. ¡Explotaron mi mente! No lo he pillado. ¿Quién coño es ese tío? O sea, está basado en alguien de la vida real. ¿Alguien sabe quién está basado en ese tío? ¿Será Phil algo, imagino? Pero... Creo que estás en el estudio equivocado, jugador. Sí... Ups, perdón. Trágatela, jugador. ¿Quién es este tío de las patillacas hasta... Vamos, hasta aquí? No lo he pillado. ¡Ah, no, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué continúa esto? Ahora hay torretas encima, por lo menos se desbloquean. Phil Fish. No sé a quién están parodiando ahí, pero... Renaud Bedard. Logro, fuego amigo es tu mejor amigo. Ah, se han debido matar entre ellos, alguno de ellos. Ah, el escenario les está matando también. Ah, estos son los que te cogen. A ver, pasar por aquí. No, el escenario no los mata a estos. Pues se han debido matar entre ellos, de alguna forma. Vale, tengo armadura, la cosa va bien, pero esto se está alargando un montonaco. Y ya ni siquiera es un desafío, ahora que ya tengo armas. Ahora ya puedo esquivar sus balas y atacarles de lejos. Ah, vale. Han salido los tontos del lanzamisiles. Y estos no me dan su arma. Ahora sí que... Sí me han dado su arma, rectifico. Pero sí que es un desafío, porque una hostia tonta que me den, me matan. Porque así son de divertidos los lanzamisiles. Oh, oh, perdón, perdón. Mataos entre vosotros. Gracias, escudo. Madre mía, menos mal que tengo el escudo. Hubiera muerto 7 veces ya. Tú, es un Bomberman con un lanzamisiles. No, 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 mi escudo. Prioridades, tú mueres, gracias. Y vosotros iros a vuestra casa. Tocar eso del medio es malo. ¿Por qué no se termina? Y las luces flaseándose no están ayudando mucho. Adiós. Voy a morir, mamá. ¿Estás ardiendo? Oh, Dios. Esperar un momento, un momento. No, como te voy a empezar esto... ¡No! ¿Otra vez? ¿Entero? No me hagáis empezarlo entero. ¡Oh! Desde esta misma sala, vale, entonces, vale, no pasa nada. Pero el fuego es malo y no me he dado cuenta de que el fuego pensaba que estaba de decoración, parecían las típicas antorchas gigantes para crear ambiente, ya sabes. Y poner música de la gente. ¿Tú quién eres? Oh, diantres, tiene un lanzallamas, por si acaso, ¿no? Voy a ir abriendo eso porque lo voy a necesitar. Ah, o no lo voy a necesitar. Oh, ahora tengo yo el lanzallamas. Vale, perfecto, madre mía. No, estoy ardiendo. Si me tocan, ardo yo también, estúpidos zombies. Ah, pelea de lanzallamas. No suelen funcionar a mi favor, nunca.
¿Pero para qué lanzallamas teniendo esto, joder? Ya tengo dos lanzallamas. Si salen... Vale. Retiro lo de que es repetitivo. Si salen enemigos con Proton Packs y me dan un Proton Pack. Tú te crees muy Terminator, ¿no? Y yo no sé apuntar. Y yo sigo sin saber apuntar, por fin. A ver, casco de seguridad. Nos va a servir de poco. Estáis alargando mucho y todavía no han salido los tíos con Proton Pack. Quiero un Proton Pack. ¿Me dais el Proton Pack ya o cómo va la historia? Tengo más armas con las que he empezado. O sea que... Os juro que le he dado hacia el lado, pero esto ha decidido ir hacia abajo, diagonal, izquierda. Bueno, vuelvo a empezar desde aquí. Voy a ir con armas sin que no sean lanzamisiles, porque me doy más azimic a los enemigos. Y estoy ardiendo y no me he dado cuenta. Dios santo. Bueno, habrá que reiniciar otra vez. Porque en cuanto han tenido oportunidad. ¿Te vas a morir ya? Cansaliebres no se va a morir, ¿no? Tengo que tirar con lanzamisiles que le den por culo. ¡Venga, hombre! ¡Me estoy moviendo! No voy a meter códigos friki, porque en cuanto meto un código dice que no guardar partida para mí. ¡Hostia! Joder, no, pues ya estoy muerto otra puta vez. No, ni saltando. Bueno, los lanzamisiles tienen sentido que se te explota al lado aunque saltes. Voy a abrir esto lo primero porque me acabo quemando siempre y perdiendo la vida yo solo. No, vamos a ver. No disparo hacia abajo. ¿Por qué dispararía hacia abajo? Salvo ahí. Antes lo esquivo. Con ir corriendo antes lo esquivo. Me cago en la puta. A ver, lanzamisiles directamente. ¿Esto apunta mal? ¿Tengo mal configurado el control del mando o alguna cosa? ¿Se han matado entre ellos? No. Lo he visto venir a kilómetros. ¿Saben al azar las granadas? Porque parece que iban hacia mí, pero esta vez parece que las tiran random. ¡Tira hacia arriba! ¡Estoy disparando hacia arriba! ¡Ah, qué cagada, cagada! Antes, cuando me estoy moviendo, disparaban hacia atrás de donde estaba porque me estaba moviendo. Ahora no, ahora de vez en cuando quieren me aciertan. Y me joden todos mis sueños y esperanzas. Odio los tíos del lanzamisiles. Míralo, los tiran random. O sea que me están aceptando de casualidad antes todo el rato. No me cojas, no me cojas. Tiran las granadas random. Pues eso es un factor de aleatoriedad que... Salta, hombre. Tiene un delay saltar. Phil Guerrero, un actor canadiense. No tengo ni puta idea de quién es Phil Guerrero. Por lo menos ahora mismo no me suena. Y no pases por el fuego en plan tío duro. No, no disparéis, no disparéis. Oh, se ha esperado. Sabía perfectamente lo que se estaba haciendo. Ahora tengo que anticipar a dónde van a salir. Me he anticipado demasiado. Voy a morir por ello. Le he dado hacia la izquierda. Le he dado hacia la izquierda y he disparado hacia abajo solo para suicidarme. ¿Qué cojo? No, tío, mi mando tiene que fallar o algo. Esto no es normal. Parece que está disparando bien, pero ahora... O sea, de la izquierda a abajo hay 90 grados de diferencia. ¡Míralo! ¿No disparas bien? ¿Se estará muriendo mi mando ya, por fin, después de tantos años? Eso sí, mira cómo disparo. Tengo que presionar la X.